Hola, ¿qué tal amigos? Pues y ahora les voy a enseñar cómo trazar un dibujo hecho en un bloc de notas muy pequeño a un bastidor. Y puede ser a un bastidor, puede ser a un mural, puede ser a distintos tipos de superficie. ¿Ok? En este caso lo voy a poner en un bastidor pequeño. Y el bloc de notas es muy chiquito. Muy chiquito. Bueno, lo primero que vamos a hacer es trazar las diagonales de nuestro dibujo. Trazar desde aquí hasta acá diagonalmente. Y también vamos a trazar la línea de aquí y la línea de acá. Eso en primera fase. Bueno, y una vez que ya tenemos la rejilla hecha, yo ya la tengo acá, pueden verla ahí. Entonces, ustedes hacen las diagonales. Hacen la vertical y la horizontal. Ya cuando una vez que la tienen acá y tengo mi bastidor, pues voy a proceder a colocarla. Aquí tienen que tener en cuenta que dónde va a empezar el dibujo. Si es que yo estuviera haciendo un mural, por ejemplo, y el dibujo estuviera copado todo, pues empezaría desde aquí. Si es que quiero un poco más de piso, pues le pongo más arriba. Y así voy viendo pues en dónde puede estar mi dibujo correctamente. Yo lo voy a poner por acá, ¿sí? Para que empiece desde aquí, como si ven las piernas o los pies, está justamente abajo. Entonces voy a hacer que empiece por aquí. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer ahora es trazar la rejilla. Voy a trazar la rejilla. De acuerdo a las diagonales, a estas diagonales de aquí. ¿Sí? Entonces voy a trazar aquí. Miren, ustedes deberían de ponerle por ahí. Y ahí voy a trazar pues mi rejilla. Bueno, para trazar la rejilla primero deberías de trazar aquí. Deberías de ponerle una seña aquí y acá. La señita de donde va a comenzar, ¿no? Donde va a comenzar el dibujo. Y de ahí voy a trazar la recta acá. Y de acá voy a mandar una línea hasta acá. De aquí hasta acá. Y voy a hacer lo mismo, pero en grande. ¿Sí? Entonces voy a hacer eso y nos vemos en la siguiente. Bueno, y una vez que ya lo he trazado, miren cómo ha quedado justamente acá. Es el punto donde convergía la otra, o sea, esta de aquí estaba acá, ¿verdad? Entonces he trazado la línea acá, una línea acá, y justo donde se acababa esta, he trazado otra línea acá. De manera que he unido este punto con este punto de acá. Vamos que se vea bien. Ya. Entonces ahí estoy ya listo para pasar pues mi dibujo a lo grande. Apenas lo termine, les muestro cómo quedó. Bueno, y de esta manera queda amigos pues mi dibujo con el método que he utilizado de la rejilla. Ojo que este método puede ser en cualquier dibujo, o sea, puede ser en pared, en bastidor, en lo que sea, miren. Pueden ver ahí mi dibujo con la rejilla y acá está el pequeño. ¿Sí? En el lugar donde quedó. Bueno, lo voy a pintar y espero que lo vean ahí en la página y nos vemos hasta luego.